¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, después de las 12 del día. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es César Alanís y estás en Todo Coaching, un programa del Centro Internacional de Desarrollo Coaching. Muchas gracias, después de las 12 del día. Ya estamos iniciando plataforma www.astl.tv, plataforma desde México para todo el mundo. Muchas gracias a todas las personas que tienen el interés de seguirnos a través de redes sociales. Lo interesante de este programa es que es un programa de vinculación, una puerta de vinculación entre gente que hace coaching profesional desde México para todo el mundo y todo el mundo para México. Muchas gracias México, muchas gracias Chile, muchas gracias Perú, sobre todo muchas gracias España, que hoy nos toca al menos este mes de mayo, mes de junio, mes de julio. Vamos a estar participando pues muy activos con el tema del coaching en el mundo a través de coaches profesionales que a través de su experiencia, capacidad, habilidad, destreza, sobre todo su formación, exponen la manera de mejorar nuestro mundo y de qué manera, de una manera muy profesional, desarrollando el tema del coaching y sobre todo sumando valor desde la formación y entrenamiento de personas que se quieren dedicar al coaching, pero también de aquellas personas que quieren cambiar su mundo y tienen la oportunidad precisamente de tener la oportunidad de trabajar con estos coaches. Y bueno, estos coaches a través de estos portales de información nos dan la oportunidad para poder transformarlo como una vía de comunicación para todo el mundo. Muchas gracias, usted ya me conoce, mi nombre es César Alanís. Y estás en Todo Coaching. Este es un programa del Centro Internacional de Desarrollo Coaching. Y eso es importante comentarlo porque ya tenemos nuestra plataforma vía virtual para que todas aquellas personas que quieran formarse como coach ya puedan hacerlo por vía virtual. Es muy cómodo, muy flexible y la verdad de una manera práctica, entendible. Y esto es algo interesante porque, bueno, somos una plataforma bastante interesante en cuanto a la formación seria, en cuanto a la profesión del coaching aquí en México y, por qué no, a través del mundo. Ya tenemos varios alumnos que están tomando su formación vía virtual y bueno, pues qué bueno porque el internet tiene esos propósitos, romper fronteras, y de qué manera lo está haciendo mediante la formación. Pues muchas gracias, voy a dar el inicio a este programa, no sin antes comentarles qué tenemos el día de hoy. Bueno, pues tenemos varios espacios interesantes, igual de la misma manera, gente que está sumando en el mundo del coaching, porque el coaching ha llegado como una formación emergente de profesionales que están llegando a sumar y a multiplicar en la vida de los demás, porque el coaching es una herramienta poderosísima de crecimiento y desarrollo personal, y sobre todo porque es una herramienta que nos pone en condiciones de sumar de manera contundente en la manera de hacer las cosas, porque en el coaching la persona más importante es el propio ser, la propia persona, y nadie puede llegar tan lejos como la propia persona, y para eso existe un coach que le ayude a reinventarse y le ayude a sumar y a multiplicar en aquellos entornos donde las personas por alguna naturaleza estén atorados. Tengan la oportunidad de seguirnos todos los lunes a partir de las 12 del día. Tendremos, fíjense, la oportunidad porque tenemos espacios nuevos y de qué manera de coaches profesionales, de verdad que mis respetos para ellos porque realmente suman y multiplican de una manera contundente. Por eso les pido que nos sigan, porque a partir del día de hoy sumaremos nuevos proyectos a su vida. Tenemos el espacio de inteligencia creativa, y este espacio de inteligencia creativa ya conocemos muy bien a Ana Castillo, y Ana Castillo sigue sumando valor con nosotros y obviamente con su espacio de inteligencia creativa, que vamos a platicar con ella posteriormente. Viene también Susana Domingo, también es una coach profesional allá en España, con el espacio Tu Naturaleza es Triunfar, y bastante interesante porque si en el conocimiento del saber hacer está el conocimiento, bueno, lo importante del saber hacer como competencia, antes existe el conocimiento, pero no sin antes el conocimiento sin comprensión, pues no tiene sentido. Qué interesante es este comentario, porque la manera en que las personas y los profesionales del coaching, al menos los que estamos nosotros colaborando con ellos, lo hacen de una manera con conocimiento y comprensión, que dada la práctica nos van a dar aprendizaje y experiencia. Cuatro fundamentos súper importantes en el desarrollo del coaching. Hay mucha gente en el mundo que tiene mucho conocimiento, pero no es experta en nada, y eso es algo que vale la pena comentarlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente gente con conocimiento nos sume valor, pero de una manera práctica, de una manera flexible, de una manera en que puedas entenderlo y sobre todo te lo lleves a tu casa, lo puedas replicar, lo puedas transmitir a todas las personas que sepas que esta herramienta les puede ayudar en su crecimiento, desarrollo personal, laboral y, ¿por qué no?, también de una manera profesional. Bueno, pues tenemos el espacio de inteligencia creativa, de Tu Naturaleza es Triunfar, de Susana Domingo. Tenemos también un espacio con también otro coach que también, pues gran amigo, ¿verdad? E interesante también platicar mucho con él. Se aprende mucho, es con Pedro Amador. Él tiene su espacio, se llama Un Espacio con Pedro Amador, que igual de la misma manera van a estar ustedes en contacto, porque nos va a permitir, evidentemente, tener los banners y las direcciones de sus páginas para que ustedes sigan teniendo contacto con ellos, sigan sumando valor a lo que es su formación como coach. Entonces, aquí tenemos un espacio con Pedro Amador, también tenemos el espacio de Al Estilo Bambú, también es un espacio muy buen espacio, que también viene con Ana.
Anne, me están comentando. Anne, ok, correcto. Entonces, viene este espacio con ella al estilo bambú. Bastante interesante también el espacio, también de mucho aprendizaje. Y bueno, vamos, hemos tenido la fortuna de tener gente que nos suma valor de una manera flexible, práctica, entendible, con una gran comprensión, un gran conocimiento y sobre todo que nos invitan a reinventarnos. ¿Y de qué manera? Aquí en Todo Coaching, CIDEC es el Centro Internacional de Desarrollo Coaching que se da la oportunidad precisamente de buscar precisamente aquellas profesionales del coaching que están haciendo historia a través de una manera diferente de poder sumar en la vida de las personas. Bueno, traemos estos espacios y también el espacio de CIDEC, que es En Breves de Coaching con César Alanís, que obviamente habla precisamente, hoy vamos a platicar un poco del tema de los beneficios y ventajas que tiene el coaching en cuanto a la formación de coaching. Entonces, vamos a darnos la oportunidad precisamente todos los lunes de pasar el mensaje de todas aquellas personas que quieren crecer en su ámbito personal, desarrollo personal, crecimiento y desarrollo y superación personal, y que por alguna razón, por alguna naturaleza se ha estado complicando ser un buen coach. ¿Qué mejor o qué pretexto es que ustedes nos sintonicen todos los días lunes, 12 del día, y pasen el mensaje precisamente con el interés de que tengan herramientas de los profesionales que nos permitan precisamente darnos precisamente esas sesiones, porque hay algunas sesiones que pueden ellos impartir sin costo, y esto es lo importante, que a través del mundo hay gente que ya me está preguntando cómo le pueden hacer. Bueno, pues es muy sencillo, si te perdiste el canal el día de hoy, lo que hacemos nosotros es tal vez el día de mañana lo reenviamos nuevamente y a nuestras redes sociales subimos el video del canal, obviamente del programa, y mandamos o reenviamos por vía email marketing a todos los correos de nuestras bases de datos todo lo que es la liga del canal, y ustedes pueden estarlos precisamente pues teniendo como contenido de formación, como contenido de información. Tú que estás estudiando el tema del coaching, bueno, pues este es un buen pretexto para que nos puedas seguir. Pues muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro espacio con Ana Castillo, que es un espacio que que de entrada me dicen que les gusta mucho. Bueno, pues a mí también me encanta, y no solamente el de ella, me encantan el de todos. Y lo interesante es seguir a Ana Castillo, como a todos los coaches profesionales en el mundo que están tratando de darnos valor a nosotros y darle valor a ustedes. Bueno, pues lo importante es con Ana Castillo, vamos a ver su espacio. Su espacio que se llama Inteligencia Creativa con Ana Castillo. Vamos a verlo, platicamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al espacio de Inteligencia Creativa con Ana Castillo dentro del programa Todo Coaching con César Alanís. Como hago todas las semanas, quiero darle las gracias otra vez a César y a CIDEC por su confianza y sobre todo a todos vosotros que seguís ahí viéndonos y aplicando estas pildoritas de Inteligencia Creativa que os estamos dando cada semana. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de los amigos de la creatividad en los procesos de coaching? Hablamos de todas esas cosas que nos pueden ayudar a potenciar la creatividad dentro de un proceso. Pues hoy quiero hablaros justamente de los enemigos, de esas cosas que pueden limitarnos a la hora de conseguir que nuestro proceso sea efectivo, a la hora también de, en un momento determinado, aplicar la creatividad dentro del proceso. Y fijaros, uno de los enemigos más importantes de la creatividad en los procesos de coaching es las creencias, son las creencias. Es el ir con un prejuicio hecho a la hora de trabajar con un cliente. ¿Por qué? Porque entonces tú también estás condicionado a todo lo que le estás ofreciendo. Y eso quiere decir que también estás poniendo límites a su imaginación y a la tuya. Olvídate de tus creencias. Indudablemente, cada uno tenemos una forma de pensar. Pero tú sabes que además en los procesos hay que jugar con la libertad, jugar con el fluir y dejar que el cliente se exprese. Las circunstancias en ese momento son las que mandan. Otro de los enemigos de la creatividad en los procesos de coaching son las prisas. Es decir, eso que preparas una herramienta y de repente dices, madre mía, si es que estoy trabajando con este cliente y le está costando mucho trabajar esa herramienta. Tranquilidad. Si consideras que hay una herramienta en la que el cliente necesita más tiempo, indudablemente hay que dárselo. Por supuesto, otro de los enemigos más claros que yo tengo para los procesos de coaching es el espacio. Y sí, estoy hablando del espacio en el que trabajamos. Si te das cuenta, yo cada vídeo de los que estáis viendo está grabado en un sitio diferente. ¿Por qué? Para generar movimiento. Pues el cliente también necesita que generemos ese movimiento. No te limites, no pongas límites a hacer tu trabajo dentro de una oficina. Si tu cliente se siente a gusto en la playa, vete a la playa. Si se siente a gusto en la montaña, vete a la montaña. Trabaja desde un sitio en el que le puedas dar libertad. ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante? Yo creo que sí.
Pues fijaros, igual que la semana pasada os puse el reto de que ampliaseis esta lista de amigos de los procesos de coaching, esta semana os invito a que sigáis ampliando la lista, pero en este caso con los enemigos, con esas cosas que sabemos que nos pueden bloquear en un momento determinado a conseguir los objetivos e incluso a ponernos en marcha nuestra creatividad dentro de los procesos. ¿Qué te parece? Estoy convencida de que estás poniendo en marcha ya estas cositas. Y nada, te espero como todas las semanas en el blog con las aportaciones que puedas hacer. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Pues muy bien amigos, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir con nosotros. Pues ya escuchamos el espacio de Ana Castillo, bastante interesante el espacio de Ana Castillo en su espacio de inteligencia creativa. Y bueno, lo interesante de aquí de Ana Castillo, que nos aporta valor cada semana, hoy habló de un tema, pues yo creo que es muy recurrente o muy oportuno comentarlo, pues evidentemente el tema de las creencias, y es bien cierto, Ana Castillo de muy puntual lo maneja y lo pone tal cual es, ¿no? Y lo interesante de nosotros es darnos la oportunidad de conocer cuáles son nuestras creencias, tanto las creencias limitantes como las creencias que nos potencializan. Todos nosotros basamos de manera inconsciente nuestra vida basado en creencias. Y qué mejor que un buen coach profesional te ayude precisamente a trabajar con aquellas creencias que te limiten, porque todo aquello que queremos y no podemos, probablemente un buen coach trabajando con nuestras creencias nos puedan potencializar nuestro resultado. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensamiento tiene que ver mucho en la manera en que estamos constituidos por aquel observador consciente, sí, la manera en que nosotros percibimos nuestro mundo. Y qué interesante que Ana Castillo cada lunes, no dejen de seguirla, no dejen de ver nuestro programa, porque estoy seguro que evidentemente toda esta información suma valor de una manera en que como contenido puede sumar como proyecto de vida. Y si usted, ¿qué dice? Si usted no ha tenido oportunidad de checar los otros programas, no se preocupe, vamos a estar subiendo a nuestra página SIDEC, en Facebook SIDEC, o en nuestra página vamos a estar subiendo todos los programas pasados para que usted pueda tener la oportunidad de tenerlo pues en su banco de información para que usted los pueda replicar. Por ahí una persona me dice, ¿puedo subirlo y replicarlo en mis clases de coaching? Por supuesto. De hecho, este programa es una ventana al mundo de la manera en que los profesionales están haciendo coaching en el mundo. Y es la intención. La intención es que Ana Castillo, como Susana Domingo, evidentemente Pedro Amador y todos los demás coaches profesionales en el mundo que están haciendo, que están ayudando, transformando la realidad de muchas personas, pues también sumen valor por estos canales de comunicación. Bueno, pues los invitamos a que estos programas los puedan replicar y evidentemente tienen ustedes la dirección de los coaches y pueden ustedes seguir sumando valor con todo el contenido de formación que tienen, que seguramente sumará mucho a nuestro proyecto de vida, porque recuerden que lo interesante de la información no es la cual. El conocimiento, evidentemente traducido en comprensión, facilitado por un buen coach, nos da aprendizaje y sobre todo el aprendizaje nos da experiencia. Y qué experiencia tan maravillosa que todos los lunes en el espacio con Ana Castillo, que este espacio, bueno, pues vale mucho la pena comentarlo. Me gusta mucho la parte en la que aplica la creencia y evidentemente la pregunta es, ¿cuáles son las creencias que me limitan a no desarrollar todo aquello que yo como persona busco? Bueno, pues entre el estado actual y el estado deseado, pues ¿qué te parece si te echas una mirada en todo coaching todos los lunes? Y seguramente vas a encontrar algunas claves que te van a ayudar. Dices, quiero algo más profesional directo, bueno, pues ponte en contacto con nosotros y seguramente alguno de nuestros coaches profesionales te pueden ayudar en una sesión que te pueden ayudar a desarrollar y a potencializar, porque la filosofía del coaching nace de que todos tenemos dentro de nosotros un potencial que descubrir. Bueno, pues qué interesante con esta filosofía que podemos trabajar en la filosofía del coaching. Pues bien, la semana pasada estuvimos platicando el tema de los beneficios de un buen coach en el ámbito empresarial. Pues hoy en día, pues muchas de las empresas están volteando a ver precisamente el apoyo, los recursos, los servicios de un buen coach. Entonces, ¿la idea cuál sería? Bueno, pues la idea sería que nosotros como coaches o las personas que se están formando como coach tengan como alternativa precisamente esas experiencias, esas capacidades, esas habilidades puestas en marcha en aquellos beneficios que pueden darse en el tema del coaching empresarial. Bueno, pues vamos a decirlo, que el coaching, pues dentro de los muchos beneficios que puede tener en el ámbito empresarial, definitivamente mejora el trabajo en equipo. No es lo mismo el equipo de trabajo que los grupos de trabajo, son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que van y cumplen con un horario, con un sueldo y no necesariamente con un objetivo en específico, y ni siquiera ponen en reflejo su rentabilidad o, vamos a decirlo de rentabilidad, pues obviamente su manera en sumar el esfuerzo a la empresa. Entonces, cuando no tenemos nosotros la comparativa entre si sumo o multiplico la empresa y mi rentabilidad que yo doy a la empresa, bueno, pues seguramente no estoy probablemente trabajando con los objetivos de la empresa. Bueno, pues un buen coach te ayuda precisamente a que trabajes en equipo. Obviamente también un buen coach te ayuda a desarrollar
a que descubras y desarrolles tus competencias afectivas, te ayuda precisamente a crear, por ejemplo, el entorno de innovación y creatividad. A mí me encanta mucho el espacio de Ana Castillo, porque yo lo recomiendo mucho para las personas que tienen o buscan, evidentemente, crear o innovar. Mejora también algo del clima laboral y desde el punto de vista de satisfacción laboral. Esto es algo muy importante, porque un colaborador contento, un colaborador consciente, un colaborador productivo, pues es simplemente un colaborador que tiene satisfacción hacia su persona, y evidentemente lo que llevamos por dentro siempre lo expresamos hacia el entorno y los resultados. Básicamente estos son dentro de muchos los beneficios que también las personas que tienen la oportunidad de tener un buen coach empresarial puede ayudarles. También creo también en que un buen coach ayuda a que se mejoren las relaciones laborales, no solamente entre los clientes internos, es decir, entre los colaboradores internos, sino también entre los clientes externos, que esto es obviamente lo más importante. Recordemos que lo que nosotros somos, evidentemente el cliente es lo que se lleva, y muchas veces la respuesta de por qué los clientes no tienen el resultado que nosotros buscamos es porque evidentemente nosotros ni siquiera lo hemos encontrado. Entre otras, otro muchas cosas que da beneficios: mejora la productividad, la eficiencia, puede mejorar en ciertas áreas la rentabilidad, la comunicación, el clima laboral, potencializar nuestras habilidades, encontrar cosas que no veíamos posibles, ahora las podemos hacer, reinventarnos mucho. Muchos son los casos en que una buena empresa puede tener la oportunidad de poder tener, evidentemente, un buen coach, y no solamente tenerlo a un lado, sino también que se dé la oportunidad de escucharnos todos los lunes, porque todos los lunes, seguramente con intención, voluntad e iniciativa, con todo lo que nuestros coaches a nivel del mundo nos pueden dar, nos puede servir precisamente para implementarlo en nuestra empresa, y esto pues suma valor al desarrollo, competitividad empresarial. No solamente de buenas intenciones ni de ánimo se logran las cosas, también hay otro tipo de aspectos que tenemos que tomar en cuenta, y no solamente estar motivados, sino también estar convencidos, y hay que estar convencidos que un buen coach puede hacernos ver cosas que nosotros definitivamente en nuestro entorno no estamos viendo. Pues muy bien, vamos a darnos la oportunidad de conocer otro espacio importante, otro de nuestros coaches acreditados del CIDEC allá en España, importantísimo. Tu naturaleza es triunfar, una manera diferente de hacer coaching, y me encanta tu naturaleza es triunfar. A nosotros nos encanta decirle una manera diferente de hacer coaching, porque evidentemente sumando valor, porque yo cuando hablo de sumar valor no solamente es conocimiento, sino es comprensión, y aquí viene algo importante de esto. Bueno, pues vamos a verlo con Susana Domingo. Tu naturaleza es triunfar, pongan atención, porque vale mucho la pena, igual que el anterior video, suma mucho a nuestra vida. Pues vamos a verlo. Muy buenos días, saludos desde España para todos los telespectadores de este maravilloso programa que es Todo Coaching a través de Axtel Televisión de México. Agradecer de nuevo la oportunidad que me da César Alanis, director de CIDEC, por volver a estar en esta pequeña pantalla y poder explicarles otras cositas de este proyecto Tu Naturaleza es Triunfar. ¿Recuerdan la semana pasada? Hablamos sobre la importancia que tienen los pensamientos positivos. Pues bien, me gustaría saber y que se preguntaran todos ustedes qué es lo que les generan a ustedes pensamientos positivos. ¿Qué es lo que les provoca esos pensamientos positivos? ¿Acordarse de algunas situaciones? ¿Recordar alguna vivencia, alguna experiencia? Eso es importante que lo tengan en mente y en cuenta a la hora de querer tener pensamientos positivos. De todas formas, hoy vamos a la palabra goal, a la segunda letra, que es la O, a orientar esos objetivos, a orientar ese sueño que ustedes se apuntaron. Para orientar ese sueño, para enfocarse bien, se necesita no distraerse, no perderse por el camino y estar donde se tiene que estar, que es en el aquí y ahora, y tener ese objetivo como si fuera un rayo láser, ¿de acuerdo? La perseverancia, por ejemplo, es fundamental, así como el compromiso que adquieren con ustedes mismos a la hora de no perder ese rumbo. Voy a coger el palo que le vamos a llamar perseverancia. Este palo va a ser el que va a lanzar la bola del sueño
con esta perseverancia que vamos a no abandonar y va a hacer que ese sueño vaya acercándose hacia nosotros. Una pregunta también me gustaría que se hicieran todos ustedes. ¿Todo lo que depende de ustedes lo hacen? ¿Harán aquello que dependa de usted para conseguir ese sueño? Si es que sí, que estoy segura que va a ser que sí la respuesta, ¿cómo lo van a hacer? Y me gustaría también que se pusiera una fecha. ¿Cuándo lo van a conseguir? Recuerden que su naturaleza es triunfar. Así que vámonos a por ese sueño y hasta la semana próxima. Muy bien amigos, muchas gracias. Estamos regresando a Todo Coaching, un programa del Centro Internacional de Desarrollo Coaching. ¿Y qué tal? La verdad es que vale mucho la pena darnos la oportunidad de ser flexibles y lo que tengo de ser flexibles prácticos en la manera de aprender coaching. Bueno, pues qué manera importante. Alguien me preguntó, oye César, algunas claves para el crecimiento y desarrollo personal, y definitivamente todos los lunes a partir de las 12 del día, pon atención porque expertos profesionales del coaching te van a dar información de cómo mejorar obviamente contundentemente tu vida, porque te van a dar información que no solamente te atrapa, te transforma. Entonces tenemos aquí lo importante. Lo importante aquí es, todos los días a las 12 del día, todos los lunes, perdón, a las 12 del día tenemos televisión, por la noche tenemos radio, pero bueno, por el momento tenemos hoy el tema del espacio con inteligencia creativa, el espacio con tu naturaleza es triunfar. Importantísimo, vamos a tener nosotros en nuestra página web, vamos a tener un espacio ya directamente vinculado precisamente con nuestros coaches acreditados a través del mundo del CIDEC. Y eso es importante porque hay gente que me dice, ¿dónde los leo? ¿Dónde los veo? Tienen razón y obviamente pueden seguirlos por redes sociales, ya tienen ustedes alguna información que les hemos mandado, pero puntualmente vamos a tener próxima semana ya en nuestra página web esta información que tanto ha gustado, pues qué bueno. Y alguien me dice, ¿por qué gusta tanto? Porque es una manera de hacer coaching diferente, una manera profesional con los expertos, porque aquí lo interesante entre los expertos y los que saben hay una gran diferencia. Y esto es la gran diferencia porque muchos pueden saber pero no aplicar, y nuestros coaches acreditados pues saben perfectamente lo que hacen y cómo lo hacen. Pues muy bien, vámonos al primer corte, muchas gracias, vámonos al primer corte, y recuerde, no se vaya porque tenemos el espacio con Pedro Amador, tenemos el espacio al estilo bambú y tenemos breves de coaching y platicaremos un poco más del tema del coaching a nivel empresarial. Muchas gracias, no se vaya, estamos en Todo Coaching, regresamos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Regresamos a Todo Coaching, programa del Centro Internacional de Desarrollo Coaching, transmitiendo desde México para todo el mundo.
Nuestra plataforma es www.astl.tv, plataforma orgullosamente desde México para todo el mundo. Muchas gracias, hay personas que nos han escrito, muchas gracias, que cuando platicamos del tema del coaching ontológico, bueno, pues vamos a platicarlo. En algún momento vamos a hablar con producción para que dentro de los proyectos que tienen en función de la información, vamos a platicar algo del tema del coaching ontológico. Por aquí también nos preguntan que por qué hay personas que se han acercado a proponer su plan de trabajo y no han podido transmitirlo. Bueno, pues porque definitivamente hemos agradecido de verdad, de una manera muy puntual, todos los aportes que tenemos desde dentro del tema de la información que nos mandan algunos coaches, pero nosotros tenemos la rigurosa necesidad de poder cumplir si la línea del coaching, que obviamente que las personas manejan, tiene obviamente pues una trascendencia, unas raíces, una credibilidad y una confianza que pueda ser transmitida desde el punto de vista en que nosotros tenemos una línea de estructura de formación y entrenamiento de coaches. Y si nuestra línea evidentemente cubre con los espacios y la política que nosotros cumplimos, pues evidentemente pueden ser transmitidos en nuestro espacio. Desafortunadamente hay líneas que realmente no nos han dado estos aportes y es por eso que nuestra producción no hemos coincidido. No es que la información no esté bien, sino simplemente no hemos coincidido con los puntos de vista y algunas cosas, pues no porque no estemos de acuerdo, estén mal, simplemente no coinciden con la línea de formación y la estructura de nuestra formación como coaches. Esa es la respuesta que evidentemente nosotros manejamos en el tema de por qué hay información de personas que han querido acercar su formación como coach y evidentemente. Y aquí el tema es importante, como lo han pedido, producción me da 3 minutos para comentarlo, es que no todo lo que se enseña en el coaching es coaching. Y esto es algo muy importante porque, bueno, hablar de coaching es hablar de temas que desafortunadamente cuando el ser humano toma algo del exterior y lo transforma muchas veces para bien o para mal. Bueno, este es el caso. El caso es que mucho de lo que se enseña en el mercado de gestiones o de competencias gerenciales no es coaching. Nosotros tratamos de comprender que el coaching desde el punto de vista práctico, tratamos de hacerlo muy flexible para el entendimiento de quiénes, de los que están aprendiendo coaching, de los que no están aprendiendo y se pueden interesar, o de personas comunes que por alguna razón y su naturaleza quieren tener herramientas de los expertos, cómo las llevarían. La diferencia es que aquí lo hacen en público, pero los expertos hablan de qué es lo que hacen en alguna manera, en particular cuando tienen una sesión de coaching. Aquí el punto principal es que no todo lo que se enseña en el mundo es coaching. Entonces, esto confunde mucho a las personas. He tenido casos de gente que me dice que en 2 días te pueden certificar como coach. Bueno, pues nosotros sabemos que eso no, eso carece de sentido, ¿no? Realmente eso es evidentemente mentira. No es posible que en 2 días tú puedas transformar, o en 3 días o en 5 días. Es imposible. El proceso de transformación habla de una comprensión, de un entendimiento, de un cambio de conducta, cognitivo como conductual, nuevas habilidades, nuevas experiencias, y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que el proceso del coaching es un proceso de entrenamiento, de formación, de alta competencia y de alta conciencia, que evidentemente mucho de lo que el coach aplica es porque él se lo ha aplicado y cambia definitivamente el observador. No es lo mismo lo que digo, lo que soy, con lo que hago, no coincide. Pues muchos de nosotros no podemos decir algo que no coincida con lo que nosotros hacemos, porque evidentemente hay una formación que tiene filtros que nos permite evaluar si lo que decimos y lo que hacemos con lo que obtenemos tiene conciencia o congruencia. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que la gente nos pide que hagamos, el sentido de mandar información. No podemos mandar información que no es coaching. Entonces, el coaching en el mundo, hay mucho de intrusión en el coaching. Tampoco coaching es, hay algo que se le llama empoderamiento, y el coaching desde el empoderamiento pueden ser, bueno, así se le llama en algunas partes, donde pues son algunos cursos, algunos talleres de motivación, y eso está bien, sirve como herramienta, precisamente como empoderamiento, pero básicamente como coaching no sirve, no es lo mismo, vamos. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro, porque a veces pues la gente se acerca conmigo que podamos transmitir sus convocatorias del tema de cursos de coaching de 2-3 días, cuando nosotros evaluamos la información, pues nos damos cuenta que eso no es coaching. Esa es la razón, y es importante poderlo aclarar. Nosotros somos un espacio abierto desde México para todo el mundo, para que ustedes puedan aprender de los serios del coaching en el mundo, pero lo interesante es que tenemos que ser muy, muy, muy estrictos en darles la información, lo que sí corresponde al coaching y lo que sí es coaching, y que coincida quien lo dice y quien lo hace, evidentemente coincida con su formación, porque bueno, sería mentira, bueno, sería irreal que una persona te pudiera enseñar algo que ella misma tiene, bueno, pues no tendría sentido. Bueno, pues algunas conciencias sí se lo permiten, y en algunos lugares la gente puede dar algo que ella misma tiene. Pues muy bien, vamos a seguir con el espacio que estamos comentando el día de hoy. Otra persona me dice que por qué no tenemos un espacio directo, clases directo con estos coaches. Bueno, pues muy buena idea, vamos a platicarlo, vamos a proponerlo. No es tan sencillo, diferencia de horarios,
tendríamos que ponernos de acuerdo, pero sería muy interesante que ellos nos expusieran alguna clase formativa, porque sí, es cierto lo que dices, la gente que expone el coaching en el mundo tiene que ser visto de una manera diferente y que mejor formativa. Pues muy cierto, pues muy cierto. Pues la verdad es que vamos a hacer lo propio para ver si en algún momento coincidimos. Lo que sí tenemos nosotros en cuenta es más o menos en 6 meses, octubre, vamos a abrir nosotros un congreso internacional de coaching. Estamos platicando con quien sabe hacerlo y nosotros vamos a hacer la planeación para ver si traemos a alguno de los coaches que realmente nos permitan, pues vamos a agregarle valor a este congreso aquí en el coaching en México. Entonces, pues apenas estamos platicando para que pues esto se haga una realidad. Bueno, pues ya tenemos ahí el mecanismo, tenemos la propuesta, estamos apenas platicándolo, si lo hacemos para este año, lo hacemos para el otro año, y ahí a lo mejor podemos coincidir con lo que alguno de nuestros aficionados en el tema de lo que los seguidores nos está solicitando. Y otra persona también me dice algo muy importante, que cuál es la diferencia entre el coaching que se da aquí en México con el coaching que se da ahí en España. Bueno, pues nosotros, una de las grandes búsquedas del ser humano precisamente es el innovar, y obviamente no solamente innovar, sino reinventarse. Bueno, pues la intención de nosotros es romper precisamente dentro de lo cuadrado y buscar obviamente alternativas que nos permiten sumar con los esfuerzos, obviamente en conjunto a innovar, y hemos encontrado mucha respuesta muy positiva con coaches muy profesionales que en España están impartiendo mucho de nuestra formación seria aquí en México, y entonces por eso es que coincidimos. Y dice, España va más adelantado en el tema del coaching. Sí, es cierto, ¿no? Tiene más experiencia, probablemente no podríamos llamar experiencia desde el punto de vista años, pudiéramos llamar experiencia desde su formación, porque evidentemente ellos, en gran parte de los precursores del coaching en el mundo, precisamente está en este país ibérico. Bueno, lo interesante de nosotros es que no tendríamos que preocuparnos mucho qué tanta distancia nos lleva en cuanto a años. Más bien, nos tendríamos que preocupar realmente si estamos interesados en aprender lo que ellos por experiencia y por años tienen. Entonces, yo creo que ahí tiene mucho sentido el que nosotros pudiéramos estar en contacto con muchos de ellos, porque ellos obviamente suman valor con algunos proyectos. Y tenemos muchos otros proyectos más, tenemos el proyecto de Mentes Creativas también, que ya estamos por lanzarlo, y muchos proyectos más. Ya tenemos por el momento lo que es la formación de coaching en línea. Bueno, pues ya puedes tú formarte como coach en línea, y eso yo creo que también va a robustecer más tu formación en tu crecimiento y desarrollo personal. Pues muy bien, la intención aquí sería darle el espacio ahora, nos toca el espacio también, lo que es al estilo bambú. Vamos al estilo bambú, vamos a tener sorpresas con este nuevo espacio que nos están brindando ahora el estilo bambú. Bueno, pues nos vamos, vale mucho la pena, me encanta, y ahí llegan algunas claves. Lo interesante de nosotros es ponerle atención, vamos como herramienta también al estilo de crecimiento y desarrollo personal, al estilo bambú. Vamos, lo vemos y lo platicamos. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Anne Bogin y soy coach de PNL y formadora. Quiero enviar un enorme saludo desde España a todo el equipo de SIDEC y a César Alanis. Es un placer colaborar con ustedes. Bueno, empecemos con la reflexión que nos toca hoy. ¿Te gustaría a veces ser un poquito menos exigente contigo misma? Es algo muy común, ¿verdad?, hoy en día encontrarme con personas que tienen un alto grado de exigencia hacia ellos mismos, mucho más hacia ellos mismos que hacia los demás, por cierto. En consultas solemos hablar de este asunto y hoy vamos a aprender en 3 minutos cómo podemos canalizar de una forma más productiva nuestro deseo de hacer las cosas mejor. A menudo las personas piensan mucho y por lo tanto analizan mucho. Al hacerlo, pues siempre buscan forma de mejorar su desempeño. Hasta ahí, todo bien. El problema empieza cuando salimos del análisis formal de los parámetros que están en juego para desviarnos hacia lo que podríamos llamar un juicio de valor, tanto acerca de lo que hacemos como acerca de quiénes somos, que eso es peor. Por ejemplo, si yo acabo de dar un curso y quiero analizar mi performance, hablo desde mi experiencia como formadora, ¿no? Podría decirme algo como, tengo que revisar este ejercicio porque no fue todo lo fluido que me hubiese gustado. Quizá tendría que estructurarlo de una forma diferente.
¿Okay? Esto se podría considerar como un comentario productivo, pero hacia donde no puedo ir es hacia un comentario tipo: ¡qué mal! Como siempre te has visto desbordada por el grupo y perdiste el control. Es que no vales para eso, Ann. ¿Ok? Yo seguro que ven la diferencia entre la primera parte y la segunda. Esto es dañino y no sirve de nada. Entonces tenemos que desprendernos de ese tipo de costumbre. ¿Ok? Tienes que darte cuenta de cómo hablas, de cómo piensas, escúchate, ¿vale? Porque querer mejorar tus aptitudes te honra, pero no lo vas a conseguir flagelándote. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí va el truco. Piensa en alguien con quien tienes mucha paciencia, ¿vale? Con quien tienes compasión incluso en los momentos que es necesario. Y quiero que te trates de la misma persona, de la misma forma, disculpa, que con esa persona. Bríndate el mismo margen de maniobra para aprender y para avanzar que el que tú le darías a esa persona. Verás cómo de esta forma las palabras que te nacerán te ayudarán en lugar de desmoralizarte, ¿de acuerdo? Así que bueno, si uno de tus problemas es tener más paciencia con los demás que contigo misma, siempre me puedes enviar un email y podemos concertar tu primera sesión de coaching, ¿de acuerdo? Otra cosa que te animo a hacer es a descargarte mi ebook, pues mi ebook te ayudará a controlar un poquito mejor tu estado de ánimo para que sea más productivo, y eso en solo 3 sencillos pasos. Lo encontrarás en mi web. Bueno, es todo por hoy. Les mando un gran abrazo, nos vemos muy pronto y mientras tanto, cuídense. Adiós, chao. Muy bien, amigos, pues regresamos después de este espacio bastante interesante al estilo bambú. Y importantísimo, tenemos correos electrónicos, tenemos información, darle seguimiento al tema de las tareas. Y lo interesante es que si ustedes tienen alguna duda, qué mejor que ponerse en contacto vía email, porque a través del vía email pueden estar en contacto con aquellos coaches que hacen que las cosas sucedan, y qué mejor de un buen coach profesional. Y obviamente nosotros tenemos aquí, si no, evidentemente a los mejores, y tenemos a los más preparados, que es casi lo mismo, ¿verdad? Que es casi lo mismo, los más preparados, los más profesionales, y qué mejor que ustedes tengan la oportunidad de tener un estilo muy diferente de ver el coaching a través del mundo. Bueno, aquí lo importante de que nos platican es precisamente el tema de cómo pensar. Tenemos que tener la habilidad, fíjense, la habilidad de darnos cuenta cómo pensamos. Y digo que habilidad porque desde el inconsciente el 99% de todo lo que hacemos ya viene en estado inconsciente. Ese gran impacto de lo que nosotros hablamos, pues evidentemente impacta mucho lo que pensamos, y al viceversa, lo que pensamos y lo que hablamos tiene un gran impacto en nuestro entorno, y eso se descarga en la manera en que nosotros hacemos que las cosas sucedan. Bueno, pues qué interesante con Anne, que nos enseña de una manera muy importante desde el coaching poner mucha atención, y ahí nos invita a descargar su book. Hay que entrar a la página, descargar la información. Yo siempre digo que todo lo que suma valor desde el contenido de formación nos permite ser competitivos y a ver el mundo de una manera diferente. Sería muy complejo querer solucionar problemas de la misma manera en que se crearon. Tenemos que tener nuevo conocimiento para cambiar nuevas actitudes, formas de pensar, formas de hablar. Y qué mejor con estas estrategias e información de estos profesionales del coaching, que nos dan la oportunidad precisamente todos los lunes a partir de las 12 del día seguir estos espacios que nos permiten ser competitivos de la forma seria. Fíjense, de la forma seria de hacer coaching en el mundo. Y lo importante aquí, en este espacio, es decirles, si se ha quedado, hay gente que me dice, ¿dónde consigo los anteriores programas? Bueno, no hay problema, les vamos a mandar la liga. Les pido que entren a nuestra página web, manden sus datos para solicitar las ligas de los programas, podérselos enviar, porque también les vamos a enviar, ya está también, estamos mandando los breves, las cápsulas de nuestros compañeros, y lo interesante también es que estamos mandando la invitación, porque vienen 2 semanas ya nuestra revista, ya estamos en la edición de nuestra revista digital, ya estamos en la conformación precisamente del cierre de la revista, en 2 semanas aproximadamente. Ha habido algunas situaciones que dependemos de algunos factores externos, pero ya estamos solucionándolos, y en 2 semanas también viene nuestra revista, que con todo gusto se las vamos a enviar, que es una revista de contenido bastante interesante, porque la verdad es que La Joyada es un deleite de información que permite robustecer un poco más la manera de ver el mundo. Recuerden que cuando una persona es capaz de darse la oportunidad de aprender, su mundo lo ve de una manera diferente. Qué interesante hacerlo al estilo bambú, qué interesante hacerlo en un espacio con tu naturaleza es triunfar, y el espacio con inteligencia creativa. Lo interesante es todos los lunes a partir de las 12 del día
que es algo que para nosotros, bueno, pues vale mucho la pena pues podérselos comentar. Hay algunos también, algunos comentarios, bueno, pues algunos saludos desde España que ya nos están siguiendo, y me comentan que, bueno, que felicitan a varias de las personas que transmiten sus espacios. Bueno, pues qué bueno, nos da mucho gusto que también las sigan viendo. Alguien que escribe aquí que es muy cierto lo que comenta Ana Castillo, porque, bueno, pues sí, claro, por supuesto, vamos a decir todo lo que nosotros proponemos, bueno, ojalá y sume el valor necesario. Y todos son saludos para todos nuestros socios acreditados o coaches acreditados del CIDEC en varias partes del mundo. Y dice aquí, ¿qué tiene Colombia que no tenga España? Vamos, en el tema del coaching, bueno, no tiene nada, simplemente estamos tratando de trabajamos con los profesionales del coaching, y si España, y si Colombia tiene alguna propuesta importante, que seguramente la hay con varios de los coaches, bueno, pues aquí los invitamos a que puedan mandar su información, y de vamos a tener la oportunidad de otros dos espacios que tenemos por ahí. Tenemos un espacio con coaching familiar, tenemos un espacio que también lo vamos a platicar, ya por los espacios de edición, de producción, ya no fue posible ingresarlos. Nuestra producción, nuestra productora es definitivamente muy flexible, pero maneja horarios bastante, vamos, así debe de ser, y nos ha dado la oportunidad en algunos casos ingresar material fuera de lo establecido de la norma, de la política, porque bueno, la flexibilidad de la productora es muy importante, pero al menos ya la información que nos llegó del coaching de nuestro socio acreditado allá en Colombia, pues vamos a platicar un espacio con él desde el punto de vista coaching familiar. Vamos a tener nuestro espacio del coaching familiar, y nos va a dar algunas claves, algunos métodos que cómo educar sin castigar, sin violentar, sin lastimar. Y bueno, aquí desde el punto de vista del coaching de Miguel, de la próxima semana lo vamos a tener ya aquí en vivo, desde el punto de vista, bueno, vamos a ver si lo tenemos en vivo o lo tenemos grabado, y nos va a exponer desde el coaching familiar qué es lo que él está haciendo en Colombia, que es una propuesta bastante interesante, y estamos platicando porque probablemente ya CIDEC tenga, probablemente, la primera certificación en Colombia del coaching familiar, que bastante interesante, vamos. Si alguien que merece mucho ver de una manera diferente el mundo y de educar de una manera diferente somos nosotros, los que somos padres, porque muchas veces lo único que hacemos es replicar los modelos mentales, y muchos de los modelos mentales que nosotros replicamos en los hijos ya no sirven para solucionar problemas. Pues qué mejor que el coaching familiar allá en Colombia que vamos a desarrollar, que estamos en una propuesta, pues qué mejor que se lleve a cabo, y es ahí donde la respuesta está. Colombia está con nosotros, solamente es cuestión de por tiempos, ya no incluimos su material, pero seguramente el próximo lunes estará con nosotros. Pues bien, pues vamos ahora al espacio. Fíjense, el espacio con el que quiero, vamos, con el que avanzamos, es con Pedro Amador. Fíjense que me han pedido el espacio de Pedro Amador, que qué pasó con su libro, que no lo encuentran en México. Bueno, pues vamos, pueden comprarlo en línea, Amazon tiene evidentemente este libro, y vamos, o sea, es un libro el que pueden conseguir. Aquí en México hay varias librerías bastante interesantes que pueden conseguirlo, y hay que entrar, él pone su dirección de su información, para que ustedes puedan entrar y puedan consultar en espacios breves, de una manera muy flexible, práctica, pero sobre todo contundente, esta información de este libro. Entonces vamos a ver el espacio, fíjense, el espacio, me encanta mucho el espacio de Pedro Amador, porque vamos a ver algunas distinciones que tienen que ver con el tema del coaching, y qué mejor que lo hagamos con él. Su espacio se llama Un Espacio con Pedro Amador. Pues vamos a verlo y regresamos. Saludar a César Alanis y los espectadores de CIDEC en México DF, y con esta vía de comunicación del coaching. Mi nombre es Pedro Amador, soy escritor, he escrito varios libros de metodología auto-coaching, el último Cero Estrés, y bueno, la visión del coaching es un punto del que me ha gustado siempre compartir las ideas, y es interesante diferenciar el coaching de otras disciplinas que todos conocemos, como es el caso de la formación, la consultoría, el mentoring. Por ejemplo, vamos a entender que la formación o la capacitación es la disciplina que nos enseña a desarrollar nuevas habilidades que no teníamos. Por ejemplo, yo aprendo pues a cocinar, y alguien me enseña, que no sé cocinar, pues supongamos que alguien me enseña a cocinar. Después está la consultoría, cuando ya alguien nos viene a dar unos consejos enfocados para nuestro sector y nos ayudan a desarrollarnos en ese área, pero ya sabemos, nos vienen a dar pequeños trucos. Y por último está el mentoring, que ya son personas más especializadas del sector en concreto,
Muy habitualmente las empresas suele haber un mentor que a lo mejor lleva muchos años en la empresa, 15 o 20 años, y nos explica a las personas que puedan entrar nuevas a trabajar pequeños trucos para realizar cualquier cosa, o pequeños trucos sobre un cliente o sobre los proveedores, etc. En cambio, el coaching no es nada de lo anterior. Y puede ser todo lo anterior si lo sumamos con otras disciplinas, pero el coaching en principio no forma a las personas, no las capacita, no les da consejos como hace el consultor ni el mentor. Tampoco trata con personas que no estén sanas, que para eso ya está el psicólogo, que es el especializado en tratar esos temas. Entonces el coaching te ayuda a conseguir tus sueños, viendo cuáles son las limitaciones que tienes actualmente, intentando que tú mismo seas quien las desbloquees para dar los pasos necesarios para conseguir tu objetivo. Siempre, siempre, siempre sabiendo cada persona lo que tiene que hacer. Por tanto, el coaching va a acompañar, va a guiar, a aconsejar en algún momento, pero con los pasos que quiera dar el cliente para conseguir los sueños que desea el cliente, siempre sin juzgar, siempre sin decir esto es bueno, esto es malo, simplemente guiando al cliente y favoreciéndole para que consiga sus objetivos, marcándose compromisos claros y medibles. Bueno, un fuerte placer, un saludo, y aquí os recomiendo mi último libro, 03, 20 días en la vida de un experto de felicidad, que espero en tiempo poder daros algunos tips, algunas ideas que seguro os gustarán mucho. Ok, muy bien, pues regresamos a Todo Coaching, programa del Centro Internacional de Desarrollo Coaching, de ver el espacio de Pedro Amador a través del mundo. Y qué interesante la información que nos da para poder distinguir dentro de la formación del coaching y otras, obviamente, profesiones en cuanto a gestiones de competencias gerenciales, que no hay que confundirlo, que eso es algo muy importante, que más adelante vamos a estar hablando del tema, y la distinción que él hace, evidentemente, del consultor, de la consejería, del mentoring, de las personas que se dedican, por un lado, a dar formación, a enseñar competencias, del saber hacer. Y otra cosa es el coaching, de despertar el potencial que llevamos dentro para que él mismo desbloquee, como lo dice Pedro Amador, y obviamente poder ejercer la acción de cambio. Eso es lo que es un coach, que a través, obviamente, de ejercer su profesión y su experiencia, hace que las cosas sucedan. Aquí algo muy importante mencionando, ¿dónde consigo sus libros? Pues igual, de la misma manera, ingresar a la página de Pedro Amador. Y también me comentan si el libro de todo, de Madera de Coach, bueno, pues nuestro libro de Madera de Coach estará por ahí del día 15 de julio, estará pues ya listo, impreso, ya estamos platicando con la edición nuestro libro y tendremos la oportunidad también de presentarlo. Estamos buscando la oportunidad de hacer varias propuestas del prólogo, y la verdad es que es un libro bastante interesante, editado aquí desde la Ciudad de México, de Madera de Coach, que el Centro Internacional de Desarrollo Coach, a través de su alianza a nivel internacional, pues ya está haciendo algunas propuestas de valor para darlo a conocer, que es algo muy interesante y muy importante. También me mencionan si Susana o las anteriores coaches tienen libros. Bueno, pues yo hasta el momento sé que escriben mucho, sé que saben mucho, pero al momento seguramente preguntaré, ¿verdad? Porque eso es algo que producción tampoco ni yo sabemos, pero bueno, pues es algo que la verdad es que nos toma en cuenta, que hay que ver si efectivamente tienen algunos libros donde puedan consultarlos, pero seguramente tendremos las ligas. Lo que es importante, que Pedro Amador, tendremos a Susana, a Ana, tendremos a Anne, también lo tendremos ligados a nuestra página, para que ustedes puedan tener, vamos a estar muy vinculados con ellos, para que ustedes puedan seguir leyendo su información y puedan estarlo siguiendo, porque definitivamente son formadores de formadores en el tema del coaching. Pues muy bien, terminando, me preguntan de dónde está el espacio. Bueno, él está en Dubái. Pedro Amador se encuentra en Dubái, está ejerciendo una labor profesional, seguramente lo que ejerce está en Dubái, de hecho hemos tenido contacto muy seguido, y ese espacio no es una postal, es de Dubái, sí, él está ahí, y él se encuentra ahí, y él está ahí desarrollando proyectos de trabajo, y qué padre, porque cuando hemos platicado, bueno, pues algunas veces yo lo agarro ya con 2, 3 de la mañana, hay una diferencia de horario, platicamos muy breve, pero bueno, lo importante es que sí está en vivo, y que la página, que no entren a su página, no, pues sí, su página, entren a su página www.pedroamador.com.
Igual de las demás informaciones vienen los links donde ustedes pueden entrar para nosotros. Pues muy bien, pues ya estamos casi por terminar. Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos de participar con ustedes en Todo Coaching. Una manera de ver hacer coaching en el mundo, es un espacio, una puerta, una vinculación desde México para todo el mundo. La manera en que el Centro Internacional de Desarrollo Coaching, que es una escuela de formación y entrenamiento de coaches aquí en México, desarrolla estas plataformas serias de contenido de formación para que usted que está en su casa, que está en su oficina, aprenda de los profesionales del coaching a través precisamente de esta ventana, y lo importante que son socios acreditados del CIDEC a través del mundo, y eso yo creo que nos da, pues obviamente, mucha relevancia, porque son coaches serios que nos pueden aportar y sumar valor a la manera de hacer coaching en nuestro mundo. Bueno, pues nosotros estamos ya por terminar, me están pidiendo el espacio de Breves de Coaching, si nos alcanza el tiempo para Breves de Coaching, vamos a ver Breves de Coaching con César Alanís y las ventajas y beneficios de que tengas un coach en tu vida, por eso te invitamos a que te formes con nosotros. Pues muy bien, terminamos el espacio y nos vamos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos. En nombre de quien hace posible esta producción, en nombre de nuestra productora, de los asistentes, de su servidor César Alanís, en nombre de nuestra escuela, de la autoridad en la formación de coaches aquí en México, del CIDEC. Muchas gracias, de verdad que estamos muy contentos. Hoy tenemos radio en la noche, pero muchas gracias. Nos vamos con lo siguiente, Breves de Coaching. Nos vemos, si quieren, en un mundo mejor. Nos vemos próxima semana. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Estás en Breves de Coaching con César Alanís. El coaching está basado en procesos de relaciones humanas, permite trabajar con las personas independientemente de sus credos, religiones y filosofías personales. Se apoya en dos factores motivadores del ser humano: la autosuperación y la autorrealización. Las ventajas de trabajar con un coach personal son muchas. El coaching permite gestionar eficazmente cualquier aspecto de nuestra vida profesional y personal. Se podrá decir que el coaching es el arte de trabajar para los demás, para que estos obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su actuación y su forma de vida. Es una actividad que genera nuevas posibilidades para la acción y permite resultados y cambios extraordinarios. Muchas son las ventajas que un coachee puede obtener gracias a un proceso de coaching. Es por eso que hoy vengo a platicarte de los beneficios o ventajas del coaching que se pueden aplicar, de los cuales yo tengo, pues, en cuanto a información de beneficios y ventajas, tengo muchísima información que sería imposible dártela en este momento, pero al menos te voy a platicar de las más importantes. Por ejemplo, dentro de los beneficios y ventajas tenemos que el coaching nos ayuda a establecer metas para nuestra vida y aprender a llegar a ellas. También nos ayuda que mediante las sesiones podemos conocernos mejor a nosotros mismos, nuestras motivaciones, juicios y compromisos, los puntos débiles y las fortalezas en las que nos podemos apoyar. También nos permite superar los miedos mediante ser consciente de nuestras creencias y cambiar aquellas que puedan resultar limitantes. Gracias al coaching podemos sacar el máximo partido a nuestro potencial. También en muchos de nuestros clientes hace posible que se valoren y generen confianza en ellos mismos, ya que mejora nuestra autoestima y somos capaces de asumir nuestras cualidades. El coach que nos acompaña nos hace reflexionar y contemplar diferentes puntos de vista como paso previo para tomar alternativas de acciones diferentes. El coaching podemos tomar las riendas, por ejemplo, de nuestra propia vida con libertad y responsabilidad. Otro de los aspectos, por ejemplo, que se me ocurre en este momento es que en cada sesión descubrimos el impacto de nuestros propios pensamientos y actitudes en cada actividad. También se trata de una herramienta para mejorar y restablecer relaciones, además de una herramienta de crecimiento y desarrollo personal. El coaching también te permite aprender y aplicar diversas estrategias para realizar situaciones adversas. Esto quiere decir, estimados amigos, que todas las cualidades y ventajas que te acabo de explicar se pueden vivir en un proceso de corto, mediano y a largo plazo, donde el coachee, el principal protagonista de un proceso de coaching,
aprende y desarrolla estos beneficios y ventajas del coaching. Un coach personal es tu socio en el logro de objetivos personales, es tu entrenador en herramientas comunicacionales y de vida que te acompaña en la generación de cambios. Te invito, estimados amigos, a participar en esta formación como coach. Formación 100% en línea y garantizada, y cambia, de verdad, y cambia para siempre la manera de ver y estar en este mundo. Estamos en contacto, muchas gracias, y de verdad pon atención con estas cualidades y estos beneficios, que un buen coach te pueda acompañar en un proceso de transición donde el protagonista de tu vida eres tú mismo. Muchas gracias, estamos en contacto.